Estamos en el Mercado de Maravillas, un famoso punto de encuentro de venezolanos en Madrid y donde la nostalgia de la diáspora se combate con una empanada y una malta y donde los españoles abren paso a una comunidad que no para de crecer y emprender. Hola, mi gente. Un saludo a todo el pueblo venezolano. Este mercado, más que todo, es conocido por los mismos venezolanos. Vienen demasiados venezolanos, sobre todo los fines de semana. Y siempre se van contentos con una empanada, una sonrisa en la cara, que es como lo importante, ¿no? Está muy bonito, me recordó un poco al mercado de Chacao en Caracas. Y las empanadas tienen el mismo sabor que allá. Están muy buenas, de verdad, se los recomiendo. ¿Qué significa para ti estar en un mercado en Madrid comiéndote una empanada y hablando de tu país? Como que si estuviera aquí mismo en Venezuela. Claro, no es lo mismo, pero uno se imagina, esto es lo más divino que hay. La llegada masiva de compatriotas ha disparado el emprendimiento en el sector de la hostelería, no solo en este mercado, sino en toda Madrid, donde viven más de 100.000 venezolanos. Bueno, la diáspora venezolana ha sido una oportunidad de negocio para muchos emprendedores. ¿Cómo fue llegar a la empanada, tomar la decisión de decir, voy a arrancar con empanadas? Bueno, fue una apuesta, la verdad. Porque, ¿sabes? Es un producto que no todo el mundo conoce y la verdad que ha tenido un impacto súper positivo en las ventas con todo tipo de público, con el venezolano, con el latino, con el español, con el europeo. Lo que queremos lograr con esto es que la gastronomía venezolana sea reconocida en todas partes del mundo. Más allá de venir, como muchas personas creen, que venimos a pedir ayudas y no sé qué más, no, venimos a trabajar y a fomentar y a en cierta forma, a recuperar la economía de acá, pues. Según datos oficiales, uno de cada cuatro nuevos empleos es ocupado por un inmigrante. Y eso lo saben muchos venezolanos que llegan a España con la mejor actitud y disposición para aceptar trabajos que no necesariamente están vinculados a sus títulos universitarios. Es bien estar aquí porque, o sea, tienes trabajas y tienes accesibilidad a cosas y eso, pero el tema de los trabajos que consigues es muy duro porque tú estudiaste y aquí te toca lo que te salga. Ese es el tema que yo digo que para mí es lo que más. Pero de resto el ritmo de vida, bien, trabajas, te alcanzas, comes bien, tienes buena educación para tus hijos. He tenido varios trabajos, estuve repartidor, también estuve en otros bares y ahorita estoy aquí. Extraño mucho mi país. Es fuerte, pero para adelante. La inmigración aparece más que como un problema, como una solución. Gente que llega y ventas que aumentan. Si yo les dijera a las personas los kilos que vendemos acá todos los meses, a lo mejor no lo creen. Nosotros, bueno, un estimado en diciembre nada más, cerrando el mes, pues sobrepasamos las 3 toneladas. Ojo, nosotros aquí. Todos los días hay clientes nuevos y siempre se van contentos aquí. Y hay muchas tiendas aquí en este mercado que pueden conseguir todo lo que es latino y venezolano, creo que la mayoría. Yo el primer inmigrante que vinieron, así más o menos fuerte que yo noté, el latino, inmigrante más, fue el ecuatoriano. Luego fue evolucionando, ya vino colombiano, ha venido salvadoreño, hondureño y por último el venezolano. La integración ha sido clave. Manuel Martín, un frutero español con más de 30 años en el mercado de maravillas, cuenta que le ha tocado aprender de la cultura venezolana. Hace 4 o 5 años, yo te digo que en un principio no sabía nada, pero he tenido trabajadores también venezolanos, los chamos, y me han enseñado, aparte del público que tengo, gracias a Dios, es muy buena gente y me han enseñado. Y ya, por supuesto, lo he aprendido todo lo que es respecto a la yaca, a la sopita para el día después, que tiene su ñamen, su locumo, el apio. Una nueva historia de Venezuela se está escribiendo en el exterior, porque donde está un venezolano, está el país. Se dice que en este mercado cabe un mundo y lo hemos confirmado. Aquí existe un pedazo de nuestro país. Soy Goicé de Arasúa desde Madrid para TV Venezuela.